Desde siempre me quise dedicar a la pintura porque en mi casa mi padre me inculcó la pintura desde muy pequeñito. Realmente mi familia, mi abuelo era pintor, mi padre era acuarelista y desde siempre yo he visto, desde pequeño he visto en mi casa pues pintura, arte. Me llevaban a ver exposiciones y ya cuando empecé, todos los recuerdos que tengo que me llevaba a conocer artistas, a sus estudios, y me acuerdo que todos los domingos en casa teníamos que dibujar, y entonces poquito a poco cada vez me interesaba más, me gustó y fue lo mío. Bueno, yo siempre de niño me ha gustado dibujar y pintar sobre todo, y nada, pues a los 15 años en verano me apunté a una academia para una actividad de hacer en verano. Me gustó, pues trabajar con el óleo, continué con ello en esa academia de Medina Comar, donde yo vivo, y nada, pues luego después, pues cuando tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, me apunté a Bellas Artes en Salamanca, hice la especialidad de pintura y ya acabé el año 2000, y desde el año 2000 me he dedicado a la pintura y nada, pues he organizado exposiciones individuales y colectivas por toda España y he recibido galardones a nivel nacional muy importantes. Estaba estudiando Derecho aquí en Burgos y la verdad es que no me iba demasiado, y cuando estuve haciendo el bachiller y todo eso me gustaba mucho la historia del arte, pero yo no sabía ni lo que era Bellas Artes. Y fue todo porque mi madre me empujó un poco a... Conocí a un pintor que daba clases de dibujo de aquí de Burgos, muy clásico, José Luis Galán, y me fui a su academia a dibujar y fue el que me dijo que si no se me había ocurrido nunca hacer Bellas Artes y tal. Pues se ve que vio que se me daba bien y ya me presenté al examen de ingreso de Bellas Artes y ahí empezó un poco la historia. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Realmente yo tengo una... A ver, mi fórmula de trabajo es ir todos los días al estudio. Todos los días al estudio. Yo voy todos los días al estudio y trabajo, pinto. No me, o sea, hay días que me salen muchas cosas, hay días que no me sale nada. Pero lo que intento es ir todos los días. ¿Cómo me inspiro? Me inspiro de lo que tengo alrededor. Realmente no me... Entonces van surgiendo muchas ideas y sobre esas ideas son con las que trabajo. Yo básicamente trabajo en el estudio, no suelo trabajar de pintura al aire libre, y trabajo a partir de la foto. Yo saco mis fotos, hago mi labor fotográfica y luego en el estudio pues reviso los temas que he sacado y nada, pues luego pues lo que me interesa pues lo imprimo y en el estudio tranquilamente lo realizo. Sí, bueno, al final la pintura es un poco la vida, ¿no? Lo que vivas es lo que, las vivencias que tengas es lo que realmente te inspira, ¿no? Y va un poco en función, yo creo que en todos los artistas pasa lo mismo. Es importante lo que vivas porque luego se refleja, ¿no?, en tu pintura. No fue obligada. Vamos a ver, yo cuando hice Bellas Artes en Salamanca, yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, pero bueno, también por el trabajo, porque encontré a un profesor de pintura que siempre estuvo conmigo, que me ayudaba, y es Rafael Sánchez Carralero, se llama, también Julio Martín, dos profesores, quizá con Julio menos trato, y entonces con Rafa, desde siempre, me inculcó también mucho la pintura. Cuando acabé Bellas Artes, hice el doctorado, los cursos de doctorado que se llamaban entonces, no sé cómo se llaman ahora, y quise hacer una tesis. Entonces planteamos la tesis, pero yo seguía pintando y dije, yo me quiero dedicar a la pintura más que seguir estudiando, o sea, profundizar, claro. Yo tenía una pareja también, bueno, es Paula Sampelayo, y cuando acabamos los cursos de doctorado, nuestra decisión fue venir a Burgos porque queríamos seguir trabajando, pintando en una ciudad tranquila. También es nuestra tierra, pero en una ciudad tranquila y poder disfrutar de la pintura. O sea, no queríamos ir a una ciudad como, aunque te puede abrir más posibilidades, como Madrid, Barcelona o fuera de España, pero decidimos venirnos aquí
sabiendo que Madrid lo tenemos a 2 horas o Barcelona un poquito más, o coges un avión y vamos a Bruselas, pero necesitábamos nuestra tranquilidad. Yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad, por eso fue la decisión de venir. He probado, he estado en diferentes sitios y ya te he dicho, o sea, por ejemplo, hace 2 años estoy viviendo en Barcelona, suelo viajar, estar en diferentes lugares, pero al final siempre Burgos es como casa, ¿no? Es como el centro de operaciones, es como tus raíces, tu casa. Entonces, claro, aquí están tu familia, tus amistades, tu gente y tira, ¿no? También eso tira. Pero bueno, yo creo que un artista necesita moverse. No, yo soy de Medina del Pomar y bueno, al final pintar los cuadros puedo pintarlos en cualquier lado. Y nada, me siento muy cómodo allí y luego al final lo que tiene que viajar son los cuadros. Yo los hago allí y luego los cuadros viajan por toda España. Pues hombre, la verdad es que últimamente yo veo los últimos años a Burgos mucho mejor. Para mí Burgos es como mi centro de operaciones, ¿no? Normalmente todos los años suelo escapar en invierno, suelo viajar y trabajar en otro lado, en otros lugares más cálidos. Y volveré en verano a Burgos. A ver, Burgos sí que es cierto que está creciendo culturalmente en todos los aspectos, pero creo que necesita un impulso mayor de lo que hay, sobre todo en arte contemporáneo. Yo voy a hablar de pintura contemporánea o arte contemporáneo, quizá en otras manifestaciones también. Pero ese conocimiento que tenemos muchos pintores de pintura contemporánea debe ser transmitido a Burgos, pero ¿cuál es el problema? Que hay muy pocas salas de exposiciones donde no se muestra este arte contemporáneo, entonces el crecimiento deja de serlo, porque si no se acerca al público el arte contemporáneo, el público no va a saber qué es el arte contemporáneo y va a seguir viendo las mismas exposiciones. Debe seguir creciendo culturalmente y tanto las instituciones públicas como privadas deberían apoyar más el arte burgalés. Hombre, ahora con los años de la crisis se nota que las instituciones están más reacias a conceder ayudas. Pero siempre, si al final si tienes talento, la gente te ayuda. Por ejemplo, aquí en esta exposición me ha ayudado la Diputación de Burgos, la Fundación Caja Burgos, o sea, al final tiene que ver tu talento y saber qué vales y apostar por ti. Y aunque son tiempos difíciles, pues bueno, sí que son más reacias, pero bueno, siempre dan una ayuda. Sí que las hay, sí que te ayudan. Si tú tienes un buen proyecto y les cuadra y es mejor que otros proyectos que tienen y ven que puede ser positivo por lo que sea, pues no te lo van a negar, pero hay gente que sí se lo niega. O sea, realmente pues eso es un poco relativo. Ayudas hay de la Junta, hay del Ayuntamiento, hay de las cajas, de los bancos, pero claro, hay mucha gente que quiere esas ayudas, entonces hay competitividad, pero a ver, ¿hay las suficientes? Pues no las hay suficientes porque no las hay suficientes, debería de ser algo más, pues por ejemplo en el País Vasco potencian más a sus artistas y no te quiero ya ni contar, por ejemplo en Francia o Alemania o cualquier otro país, aquí estamos un poco... Nada. Yo cuando vine, después de acabar Bellas Artes, sí que es cierto que digo, joder, en tu ciudad, aparte de hacer exposiciones, sí que te pueden lanzar o tal. Realmente a mí personalmente, yo puedo decir que nadie me ha ayudado. O sea, me lo he tenido que currar todo. No hay ayudas de ningún tipo, no hay becas de ningún tipo para pintura, como hay en otras comunidades autónomas. En Castilla y León, desgraciadamente, antes había, ahora no hay nada. Y es muy difícil vivir de esto y no hay ese apoyo que se necesita. Yo no me puedo quejar, ¿vale? Pero no hay un apoyo indirecto para mucha gente que está empezando, o directo, un apoyo directo que está empezando y necesita que su obra se mueva. Normalmente las pinturas, pues eso, con batidora, pigmentos y aglutinantes, pues eso, cola o arenas, aceites,
pues un poco diferentes materiales, vas experimentando, vas mezclando con ellos, es un poco pues mucha alquimia, ¿no? También ir mezclando cosas, ir probando a ver cómo reaccionan unas con otras, cómo bajan. Y eso, y lo mismo con los soportes, pues ya os he dicho, sky, madera, telas, diferentes tipos de telas, metal, sobre metal, se puede pintar sobre cristal, puedes pintar, en realidad puedes pintar sobre cualquier superficie, si pintas con material adecuado, ¿no?